buenos días. Panorama semanal. Dice la biología, o predice la biología, que lo único que produce la autodestrucción en ausencia de los procesos de apoptosis que vienen genéticamente diseñados, me explico, la destrucción celular por la apoptosis, que no es más que eso, que la destrucción de la célula, se da por algo genéticamente establecido. O sea, la apoptosis tiene su tiempo y la vejez es el tiempo donde se activa esa apoptosis. Pero la única manera en que lo joven, lo nuevo, se autodestruye es el hombre, es el pensamiento humano. Y el hombre se destruye por su forma de ser, por su personalidad. Si nosotros retrotraemos este punto de vista biológico y lo mandamos a la política, lo extrapolamos después a la política, yo me hago la pregunta, ¿por qué en las últimas 2 semanas, Ricardo de la Cruz Nieves, médico y abogado, yo siento que esa predisposición de este partido PRM, que es nuevecito, tiene esa tendencia a la autodestrucción? Esta juventud briosa, ¿por qué está como iniciando unos caminos a la autodestrucción para repetir historias pasadas? Ricardo, ¿cómo tú ves todas estas cosas que han pasado en el PRM? Bueno, saludo a todos nuestros amigos de Panorama Semanal. Yo veo siglas nuevas. Siglas nuevas. Con cultura vieja. Ya. Siglas nuevas con cultura vieja. ¿Lo dijiste todo? Claro, eso es. No hay otra forma. Además, me luce a mí, es una opinión muy personal, que siempre ha existido carencia de inteligencia política. O sea, que se traduce primero en inteligencia emocional. O sea, estos nuevos políticos no tienen inteligencia emocional. No, es que es una tradición en ese partido, porque el PRM es el PRD, claro, transmutado, ¿no? Así es. Pero yo te voy a decir la anécdota de Pepe Mujica, que me luce un tipo esencialmente inteligente, al margen de cualquier otra valoración que usted tenga. Ni siquiera brillante. No, es una inteligencia pragmática increíble. Pepe Mujica tiene una inteligencia que raya a veces en lo sorprendente. Pepe Mujica, con 70 años, 71 años, aspira a ser nominado candidato. Pero en el Frente Amplio, que así se conforma, sí, la coalición, un Uruguay de la izquierda. Pepe Mujica lo sacan de una carta debajo de la manga vieja, pero ahí hay muchos hombres preparados, jóvenes, tecnócratas, sí, ricos, en el frente, ¿no? Empresarios, profesionales, académicos. ¿Y por qué van a llevar a este viejo legendario guerrillero? Bueno, porque un grupo concibió que él era la figura del momento. ¿Y qué ocurre esto? Hay un señor, buen mozo, rico, inteligente, preparado, economista, llamado Danilo Astori, que era el candidato ideal, moderado, centro izquierda. Sí. Cuando le dicen que Pepe Mujica va a competir, dice, yo apuesto que cruzo el río La Plata nado si él gana la nominación, y si gana la nominación, ¿cómo ganaría este viejo la presidencia? Bueno, pasó el tiempo, pan ganó Mujica la nominación. La pregunta que Mujica le hace cuando se ve en que se encuentra, dice, ¿todavía tenés la ropa seca? Es muerto de risa. Claro. Y para no alargar la historia, Pepe Mujica gana las elecciones en Uruguay, creo que en el 11, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre, Héctor? Que Pepe Mujica lo el primer decreto nombrando a Danilo Astori, el destacado economista, ministro de Economía. Sin revanchismo, sin resentimiento, sí, con demasiado astucia.
En la República Dominicana es muy común y muy frecuente el revanchismo y la venganza política, sí. Pijotera, ¿no? Pacata, pobre. Y eso se ha sido una práctica más en el PRD, que con esas luchas intestinas de la historia. Guido y Alburquerque son excluidos porque disienten, porque opinan. No es porque tienen un gran caudal o tienen mucha gente detrás o que van a ser HUR, no, porque son disidentes, porque cuestionan. Y si un valor tiene la democracia, incluso en los partidos, es el cuestionamiento, la crítica. Ahora yo te voy a decir esto. El que esté soñando, durmiendo de ese lado, que se pare. Ya la política no depende de esas estructuras o instrumentos que se llaman partido. Ya no depende del partido. No, ni de las figuras legendarias. Eso pasó. Ese romanticismo de que yo me merezco, de que yo soy, de que yo hice, de que yo tire tiro en la barraca, no prende en este tiempo. No es que deja de ser un mérito, lo es. Pero la complejidad política de la postdemocracia, Héctor, es que la figura suplanta al partido. El líder carismático subvierte las reglas tradicionales. Y la ideología. Y la figura carismática, inteligente y que le cae bien a la gente suplanta por completo la filosofía política de un partido. En la derecha, en la izquierda y en el centro. En cualquier lugar. Entonces, tú puedes explicar que aparezca un Uribe, que es un caso muy extremo de derecha y ultraconservadurismo, para mí pésimo, pero una realidad. Y se va de su partido y gana. Aparece un Correa que forma una coalición, aparece... La única estructura fuerte en América Latina es el Movimiento del Socialismo, de Evo Morales. Que también tiene un liderazgo muy personalista, porque sí. Él fue que ganó las elecciones en el exilio. Sí. O sea, y es un cambio que se ve en Europa, se ve en América. En México, con el PRI, el PRA, el PRE. El López Obrador formó una coalición, sí. Morena, con gente de todos los sectores. De todos los sectores. Y Morena gana con López Obrador. No tiene una garantía de que pueda repetir en el gobierno con otro candidato, a menos que él no lo endose y se lo tire encima. Fíjate que los liderazgos carismáticos del siglo XXI, los Obama en Estados Unidos, el caso de Colombia, cómo ellos van escalando, ¿no? En el caso Correa, que perdieron las elecciones, Alianza País en Ecuador, porque hubo un candidato indígena que se separó de la coalición y sacó un 18% y ellos perdieron por menos de un 2%. Y así tú vas analizando los fenómenos. Es una complejidad para mal, para muy mal de lo que son los partidos políticos, la filosofía y el pensamiento y la teoría política, pero para una realidad que uno no sabe en qué va a parar, porque ahí se han encaramado muchísimas figuras verdaderamente reprochables. Un Bolsonaro, un Donald Trump, surgen por encima del instrumento político. Bolsonaro, Donald Trump, Duterte en las Filipinas. Sí. Tú encuentras, por ejemplo, este presidente que salió de Colombia, ¿no? Un tipo sin condiciones. Sí. Por ejemplo, a mí, yo le veo a Maduro en ese mismo plano. En el mismo plano. ¿Cuál es la filosofía y el planteamiento? O tú encuentras en Centroamérica un Bukele que sustituyó todo el sistema en una persona. Y al lado de él un Daniel Ortega. Sí, pero tú ves una Xiomara, la que ganó en Honduras, que es la esposa de un expresidente después. Sí. No es que el partido no pesa y no vale, no es que el partido no sigue siendo el instrumento. Lo que yo digo es cómo ha ido suplantándose el contenido y la filosofía del partido y de la política por el personalismo. Pero déjame aterrizar de nuevo en el país, porque vi que comenzaste con Guido y con Alburquerque y nos disgregamos. Bueno, Leonel se fue hoy de un partido y tiene un partido donde él dobla al partido, o sea, la Fuerza del Pueblo tiene un día un 15%. Él tiene el doble de eso como figura. Como figura. ¿Por qué?
porque es una realidad tremenda y eso está muy ligado, ¿sabes a qué? A los mass media. A los más, claro que sí. Si nos llevamos de Twitter, imagínense ustedes, el gobierno estuviera tumbado. Pero mira la forma en que te voy a preguntar, manteniendo el respeto y de Alburquerque, de Ramón Alburquerque. Si Ramón Alburquerque tiene un discurso tan sólido, tan coherente como oposición, ese discurso incisivo que inmediatamente te toca la llaga, entonces no tendría razón Luis de no utilizarlo, porque él lo que es un gran opositor. O sea, con la misma objetividad que uno tiene que ver la política, que uno no sabe lo que un día te conviene y otro día no te conviene. Si usted es tan coherente en la oposición, ¿no es coherente Luis en no utilizarte? Bueno, lo que ocurre es que en política a veces el deber no premia, ¿tú ves? El deber no premia. No, en política no. En política tiene un ala, tiene un costado que es de pragmatismo puro y lo ha sido y lo será por siempre. Mira, te lo voy a responder con otra interrogante. ¿Qué sería del ingeniero Ramón Alburquerque que tuviera un tercio de carisma y de empatía con la gente de lo que él tiene de su capacidad profesional y académica? O sea, si el ingeniero Alburquerque tuviese el nivel de empatía y de pegamento social que él tiene como académico, como intelectual, como un hombre formado y forjado en el conocimiento, hubiese sido presidente 7 veces. Así es. Así es, así. Pero eso le pasa a muchos grandes intelectuales que no tienen ese adhesivo neural, que es como le llamamos en biología. Ese adhesivo neural que te da a ti una esa vaina, inteligencia la vaina emocional. De Schwann, la vaina de Schwann. La mielina, las vainas mielínicas de Schwann. Vaina es una, ¿cómo se llama? Lo que cubre el alambre eléctrico. Exactamente. Pero en las neuronas. Mira, no es que él no tenga, él tiene el conocimiento de más, pero a mí me luce que su modelo emocional en política no ha sido exitoso. Él es un positivista lógico. Lógico hasta. Con ausencia de metafísica. ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque él tiene tanto nivel y tanta capacidad que él se desborda, ¿no? Pero entonces, a mí lo que pasa es que me dicen que a él le ofrecieron Punta Catalina. ¿Pero qué no la cogió? Porque él consideraba que merecía más. Que merecía más. Sí, eso hay que respetarlo. Pero ese sentimiento de yo merezco más no tiene un sesgo psicológico. Para Pepe Mujica no. No, para. Pero te fuiste al extremo. Para Pepe Mujica no, que nombró a Darío Astori, que lo aqueroció. Te digo algo. La política tiene un. Lo decía Ortega y Gasset en Mirabeau o El Político. Perfecto. Él hizo un análisis de Mirabeau, el gran conde de Mirabeau, el sí. Que él decía que tenía todas las características de ser un político excelente, pero sí era un mal hombre, no era un hombre de determinados niveles morales o éticos. Lo que quería decir es que no siempre van de la mano. Los franceses, los Cordeliers, los que se reunían al lado izquierdo, sí. A los intelectuales franceses se propusieron hacer el partido de los filósofos y los intelectuales para redirigir la revolución. ¿Sabes lo que pasó? Platón y su aristocracia. ¿Qué aristo quiere decir? Los mejores. Pero tú planteaste y mencionaste a Ortega y Gasset. ¿Sabes por qué fracasaron los intelectuales? Porque en la política hay una parte que, además de conocimiento, pragmatismo. Es vida misma. En vida misma. Y eso se va con Ortega y Gasset, no la Ortega y Gasset de ahí del Estadio Olímpico, sino el filósofo. Y su perspectivismo en política, Trotsky, la circunstancia tenía, lo es todo. Trotsky tenía todo eso. Sí. Pero no midió que estaba frente al lado de un monstruo, ¿no? Llamado Stalin. Y lo mataron en México. En México. Pero entonces es complejo el tema. Es muy difícil encontrar. Está autodestruyendo ese partidito acabado de comenzar. Bueno, va a depender de los criterios que. ¿Qué significa un Robertico Sacedo, un Ito Bisonó, en la
configuración de la nueva estructura ejecutiva de ese partido. De Víctor Bisonó, Ito, para los que lo conocemos desde que nacimos, somos compañeros del mismo colegio desde que nacimos. Ito Bisonó es uno de los pocos políticos de 24 horas en la política. Ito debe tener, creo que fueron 3 veces diputado, ha corrido, trabajando en política al estilo Balaguer, y fue justamente con Balaguer que él arrancó. Sin embargo, Robertico Salcedo viene de otro medio, viene del medio de la comunicación, viene del medio del arte. Esas dos entradas al comité ejecutivo y el manejo que se le dio a la salida de personas ya como Alburquerque, no Guido, pero Alburquerque, y por ejemplo Tony nuestro Raful. Hermano Fafa Tavera, Tony Raful, que creó, y eso nada más en los Twitter, porque hay mucha gente que ni siquiera se acuerda de esos nombres. No, por Dios. Ni se acuerda de esos nombres de esa vieja guardia. Aparenta que se manejó con un poco de falta de tacto, pero en este caso no de la vieja guardia, sino de la nueva guardia. ¿Qué tú opinas de esto? ¿Realmente es un plus un Roberto Salcedo? ¿Es un plus un Ito Bisonó en la entrada de esta nueva maquinaria electoral a la cual se quiere convertir al PRM? Bueno, yo porque partido no es. Te digo algo, esto. El problema de los partidos, y en nuestro país muy particularmente, el problema de los partidos no es ni siquiera ese. Porque nadie tiene el derecho a eternamente a pertenecer y a ser de un partido. Eso no existe, eso eran los faraones. Eso. Yo no creo en eso. En Europa, cuando un líder pierde o cuando le pasa un tiempo, él mismo dice, me desprendo, no me desprendo. Aquí no, aquí la gente quiere morir en los cargos. Quieren delegar el poder. Aquí se nombra, abdican a la gente. Sí. ¿Tú sabías eso? Como si usted fuera a durar para toda la vida, usted se va a morir y va a envejecer. Pero el problema de los partidos no es ese aquí. El problema de los partidos es, número uno, la legitimidad democrática. O sea, no pasan por el filtro de las mayorías. La base no tienen la ponderación, no tienen el designio de elegir, de decir, mira, yo me identifico con... Sino que siempre una cúpula es la que decide. Número dos, la representación. El partido solo lucha y afana con la gente mientras está en la consecución del poder. Después no consulta a nadie. Entonces aquí ya no hay partido, hay maquinarias electorales. Pero claro, hace tiempo. Y el otro elemento de los partidos es la propuesta ética de las organizaciones. Esto, la pospolítica, como dijimos ahorita, y la posdemocracia. ¿Tú sabes cuáles son los elementos dominantes del discurso de hoy? Los derechos fundamentales, la transparencia y el prestigio ético que puede imprimirle una figura, un discurso, una causa al quehacer político. ¿Qué tipo de derechos fundamentales que vamos a defender? El medio ambiente, la niñez, la vejez, los derechos de minoría. La impunidad. Por eso digo la transparencia. Sí. O sea, la gente hoy, en el siglo XXI, el modelo de eso que nosotros llamábamos, ese criterio que nosotros llamábamos la tradición revolución, esto, se dio a otra forma de pensamiento. Y no es que no se dé, pero ya el concepto clásico de revolución está en una transformación constante, ¿no? La revolución más grande que se ha dado en la humanidad es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica. Porque transformó hasta el ego del ser. Unida. Y no lanzaron un tiro. Entonces hay que quitarse el sombrero frente a François Lyotard, la condición posmoderna y cómo, mira, y eso de McLuhan. McLuhan lo dijo en los 70. En el 68, por ahí. En los 70 bajito, McLuhan predijo lo que hay. Si McLuhan hubiese visto el Internet, porque murió creo que en el 80 justo. Sí. Si McLuhan hubiese visto el Internet. Pero dijo que íbamos para una aldea. Fuera el Bauman. La aldea global es un concepto de McLuhan. Marchan McLuhan. Así mismo es. Entonces no es que no se den los... Pero la revolución como fenómeno de la tradición ya es un proceso que está en una tremenda transición. Y hay que entender eso. ¿Cómo es posible que un influencer, un youtuber, tenga más pegamento con la sociedad, más identificación que un intelectual y un académico de talla, con buen discurso, con buena ponderación,
cognitiva, de cualquier... No, entonces tú dices, tú encuentras un muchacho que tiene 1.2 millones de seguidores. De seguidores. Que lo que hace son, por ejemplo, teoría de conspiración. Eso no es lo que más venden. Tú la ves en la media. Yo te estoy diciendo, yo no he fijado bien, como dicen los abogados, yo no estoy diciendo que eso sea lo que tenga razón. No, es todo lo contrario. La mayor parte de las veces no tiene razón. ¿Tú sabes lo que ocurrió en Chile? En Chile se impuso el rechazo a la nueva constitución. Y han medido y analizado los analistas y los estadígrafos. ¿Sabes cuál es la conclusión que llevan? Las redes sociales y los medios de comunicación de la posmodernidad influyeron para que la gente cambiara de criterio. La mayoría de las versiones que los medios propalaron eran retorcimientos, falsedades, fake, noticias, reactivas. Noticia totalmente falsa. Entonces, descrédito y desprestigio de la Constitución sin la gente analizar, sin ponderar. O sea, la velocidad de esta época, esto, es famosa. Mire este fenómeno. Si para mantener el poder hay que mantenerse en memes y en superficialidad espectacular, como diría, ¿verdad?, tu amigo Guy Debord. ¿Cómo nosotros hacemos de un meme la posición de la Cámara de Cuentas? Si para la Cámara de Cuentas hay que tener un texto, hay que ser analítico. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en la Cámara? ¿Qué pasa en la Cámara de Cuentas? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la corrupción se montó en un nivel y con una fuerza tan poderosa en las estructuras del país. El modelo de corrupción se alió a la política y a la empresa con una fuerza tan determinante que cooptaron y se adueñaron de todas las instituciones. Esas instituciones, incluyendo Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección de Compras y Contrataciones, Procuraduría General de la República, se pusieron al servicio de la corrupción. Del nuevo modelo de gobernanza corrupta que imperó en el país y que se convirtió en cultura y sistema. Esa es la realidad real. ¿Qué ocurrió? Que una Cámara de Cuentas que le saque la cuenta de verdad a la gente no es irresistible para la claque que todavía tiene incidencia y fuerza. Aquí hay un caso muy poderoso que se está investigando de una figura muy poderosa que tiene incidencia en muchos sectores poderosos. Y lo único que no es poderoso ese muchacho es el apellido. Y esa gente ve que sería irresistible que esa figura y ese caso lleguen a la justicia y que la Cámara de Cuentas haga un monitoreo real de todo eso. ¿Por qué? Porque esa figura tiene mucho respaldo, porque también tiene muchos vínculos por ahí y han utilizado y van a utilizar todo lo que puedan. ¿A qué han recurrido? A tratar de desprestigiar y debilitar las instituciones. Desprestigiar la Cámara de Cuentas, debilitar la Procuraduría para que la impunidad reine. Pero se le olvidó una cosa. Esta no es la misma sociedad. No, tú siempre lo has dicho. Esa es una teoría tuya. Se le olvidó eso. No es la misma sociedad, no es el mismo tiempo, no es la misma época, no es el mismo sujeto. Ni el mismo medio. Acuérdate que McLuhan. McLuhan decía, el medio lo es todo. Entonces, no se sorprenda a nadie. Nadie se sorprenda con los ataques y el desprestigio y lo que puedan ustedes ver alrededor de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría, de la Procuraduría y los procuradores. No se sorprenda a nadie, porque es que la composición y la estructura de corrupción en el Estado y a veces aliado a sectores privados fue tan grande y tan poderoso que esa gente no concibe que sean llevados a la justicia personas que defraudaron. Aquí pasó algo insólito esto. Personas que defraudaron el erario y el dinero de una manera horripilante. Aquí se pagaron en 20 días 4,000 y pico de millones de pesos. 4,000 millones. En días. Pero aquí se pagaron deudas que tenían 30, 20, 40 y 50 años que habían sido declaradas. En COVID. En época de COVID. Se pagaron en la transición. En época de COVID. Porque hay que ponerle... En COVID, sí. No diga época de transición, no. En COVID. En COVID. Y entonces esa gente hizo todo eso. Pero son santos santorum. Ilio tempore. Son santos sobre todo los santos y más allá del tiempo. ¿Y la palabra vínculo va a pesar más que la realidad? No, es que esta sociedad no se traga eso.
que se preparen, van para la justicia. Si tú quieres ver este país patas arriba, que le salgan con una patochada y con una vagabundería diciendo que todo se quedó como estaba. No creo. Le crea un problema al sistema, a los partidos, a la gobernanza, que no se saben que pueda parar, ¿eh? Entonces, déjense de cuento. Están chantajeando con respecto a quitarle el apoyo económico a Luis. No solo. Esos vínculos. No, porque eso trasciende. Eso se dice. Que hay una parte del empresariado que ya le tiene odio a Luis. Bueno, es probable que sea así. Pero porque yo te voy a decir una cosa. Ahí hay unos apellidos metidos en el caso ese de Medusa que tú en tu vida no imaginaste nunca. Y en el nuevo que tú estás diciendo. Ese es más grande todavía. Más grande. Sí, lo cuadruplica. Cuadruplica. Sí. Y va a salir. Claro que ese caso va a explotar. Incluso hay cooperación internacional. Cooperación internacional, claro. Para el caso. Entonces, nosotros estamos hablando del caso de Hacienda. Eso va a explotar y no tiene manera de que no estalle. Están devolviendo dinero. Me dicen que hay unos cuantos que están cantando. Ya hay gente que ha devuelto. Que un mariachi con bienes y dinero. Trago. Entonces, ¿cómo tú te vas a zafar de eso? Tú sabes lo que un mariachi en trago. Eso canta. No, 15 hasta horas. El otro día. Con mariachi en trago cantando a diestra y siniestra, gente devolviendo dinero, que uno, en el oficio mío, yo no voy a ver ni 1% de lo que están devolviendo. Hay otra cosa. Otra cosa. Sí. Y esto sí que es nuevo. Ay. Yo no sé cómo ellos lograron meter ficha en la cámara de cuentas. Y hay dos fichas que responden. Una de esas fichas responde o tiene vínculo con uno de los casos que va a explotar y que se está investigando. Y la otra a uno de los personajes señalado por la sociedad, incluso en el plano internacional, como una de las personas corruptas del país a gran escala. ¿Y cuándo va a explotar eso? Al doblar de la esquina. Ay, mi madrecita. Vamos a quedarnos ahí, porque se agrió el programa y entre vínculos y cantares. Y no de los cantares. Vamos a la última parte. Vamos a la pausa entonces. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras